Contanos, Camila, ¿cuál es tu personaje? Mi personaje es Bakugo de Boku no Hero Academia. ¿Cuánto tiempo te llevó realizar el 1 mes más o menos. ¿Has participado en otros cosplays? Sí. ¿Vas a participar en el cosplay? Sí. Cristina, contanos, ¿cuál es tu personaje? Mi personaje es Riven de Arcadia, él tiene específicamente de Arcadia, que es como el arcade, que es de videojuegos. Bien. Es del videojuego de League of Legends. ¿Es el primer cosplay que haces? ¿O? No, hago cosplay desde 2007, así que tengo un par de cosplays hechos. ¿Cuánto te llevó a hacer? Este cosplay lo hice en 3 días. La espada la hice el día último, que me ayudó un amigo hacerla, y el resto del traje lo estuve haciendo en 3 días. ¿Vas a participar en algún concurso? Sí, voy a participar en el concurso ahora de cosplay, en el concurso de cosplay general. Contanos, por favor, ¿cuál es tu personaje? Mi personaje es Funtime Foxy, de la saga Five Nights at Freddy's, que es un videojuego. Es una saga de terror, en definitiva, es un animatrónico. ¿Es el primer cosplay que haces? No, sería mi... Bueno, cosplay así en serio, por decir así, sería mi segundo. Pero he hecho muchos más otros cosplays, por decir así. ¿Cuánto tiempo te llevó a armar el traje? La base, 5 días de corrido. Pero ya después el ir haciendo detalles y todo eso, algunos días más, pero más tranqui. ¿Vas a participar en algún concurso? En el de acá hoy, si se me permite, sí. Pero si no, bueno. ¿Ya has participado? Sí, participé con este traje en específico. Participé en la Freaky Fest, que fue en febrero, creo que, de este año. Gonzalo, contanos cuál es tu personaje. Mi personaje es el Ángel de la Muerte, que apareció en Hellboy 2. ¿Cuánto tiempo te llevó a realizar el traje? Ponele que más o menos unas 3 semanas entre todos juntos. ¿Has participado antes en otros cosplays? Sí, ya tengo varios cosplays de experiencia de varios años ya. ¿Vas a participar también en algún evento acá? ¿Cómo? ¿Vas a participar en algún evento? Sí, en todos los eventos que son en la zona del Valle, generalmente intento participar. ¿Por acá en el concurso vas a participar? Acá sí. El Unai, contanos, ¿cuánto tiempo te lleva hacer un maquillaje? Un maquillaje así, una hora quizás. Acá en las convenciones nos apuramos un poquito más para que los nenes alcancen a participar de los cosplays. Aguante todo. ¿Es un maquillaje para que se presente ahora? Sí, se va a presentar en un rato. ¿Es muy caro un maquillaje como ese? Acá en ferias lo estoy cobrando alrededor de 1.500 pesos, pero debería cobrarlo un poco más. La única planta que no me gusta, chicos.